hoy se celebra el 183 aniversario del natalicio de Eugenio María de Hostos. Cada 11 de enero se conmemora el aniversario de Eugenio María de Hostos y Bonilla, quien fue un intelectual, educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño, llamado el Ciudadano de América, por haber luchado por la independencia de su patria, la unidad de las Antillas y de América Latina. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 11 de enero del año 1839. Estudió Derecho en Madrid. En España luchó por la libertad de Cuba y Puerto Rico y de una federación antillana para difundir sus ideas por países latinoamericanos. Escribió en República Dominicana lecciones de Derecho Constitucional, Moral Social y Mi Viaje al Sur. Yo agregaría también que durante muchísimos años él fue, vamos a decir, el padre de la educación en República Dominicana. La educación hostosiana todavía al día de hoy es increíblemente admirada y para muchos fue ir hacia atrás el haber cambiado, vamos a decir, nuestra matriz educativa, ya que muchos entienden que mientras usábamos su método de educación, la educación en República Dominicana era de mayor calidad. Claro, sobre todo porque para la época en que habitó e hizo esas transformaciones Eugenio María de Hostos en República Dominicana, habían cosas incluidas tan importantes, señoría, hasta como la higiene escolar. O sea, esa fue una de las materias que inclusive fue integrada por Eugenio María de Hostos en la currícula escolar, porque antiguamente no se tenía, y proveyente de ahí también se aplicaban a los estudiantes la gran cantidad de enfermedades producidas por una mala higiene, la metodología, la lectura de los mapas, que actualmente tenemos mucha deficiencia en las escuelas de República Dominicana, porque ni siquiera algunos estudiantes, los estudiantes aquí no saben cuánta provincia hay. Señor, están dando no saben cuánto cívica. Municipio hay. Eso es no, eso no, hace rato que se quitó. Eso se quitó hace rato. Una de las materias yo salí en el 2011 de la escuela y creo que en ese momento ya habían quitado la moral y cívica. Una, óyeme, una materia que debe ser, que no debe ser negociable. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? Porque si estamos perdiendo los valores y lo que se está viviendo ahora es una sociedad donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, entonces, ¿cómo tú quitas una materia? Óyeme, no estamos quitando la responsabilidad de los padres, porque claro, es el principal eje de educación son los padres. Pero, por lo menos, que en el colegio, inclusive, el mismo tema de la Biblia. O sea, yo no entiendo cómo hay gente aquí rebatiendo que se lea una Biblia o que se haga una oración. Y que, ¿por qué hay? Porque eso atenta contra los musulmanes. Eso atenta contra... Vaya usted y dígale a los musulmanes que no pueden hacer eso porque atenta contra el cristiano. A ver qué van a hacer. Y mira, hola chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, un placer. ¿Sabes que ese tema de la moral y cívica fue incluso una de las propuestas del actual ministro Roberto Fulcar de introducirlo de nuevo a las escuelas? Es un tema sumamente interesante porque claro, cuando hablamos de moral y cívica, no solamente hablamos de valores y buenas costumbres, hablamos también de patriotismo, claro, hablamos del significado de la bandera, claro, identidad, o sea, nacional. Todo eso es sumamente importante para la dignidad del dominicano, que muchas veces se ve la cerrada por todas esas noticias que vemos a diario. O sea, que la moral y cívica es sumamente interesante y sumamente importante. Al contrario, el currículo de educación de la República Dominicana, en vez de ser modificado para quitar las asignaturas, hay otras que deberían agregarse. Aquí como hemos educación hablado sexual, aquí hemos hablado también de educación sexual, de educación claro, financiera, de educación, educación vial, ¿eh? Hemos hablado de muchísimos temas que son sumamente importantes para el currículo de educación, que actualmente realmente son cosas que no van con los tiempos. A mí me da pena que en los politécnicos de nuestro país no se esté hablando de mecatrónica y robótica. Cuando tenemos que competir, por ejemplo, con colegios o a nivel internacional, quedamos muy por debajo. ¿Y qué punto tan importante has planteado, Joycy? El tema de que moral y cívica incluye lo que es identidad nacional, porque como especialista en defensa y seguridad nacional es un punto tan importante que tratamos en esa área, y es que el tema de seguridad nacional está vinculado directamente a lo que es identidad nacional, y parte del problema que nosotros tenemos como sociedad, como Estado, es que hemos perdido esa identidad nacional, que esa nacionalización, ese sentimiento que los ciudadanos debemos de tener y de conocer sobre todo lo que es nuestra identidad nacional. Y tú sabes que eso se ha venido inclusive hasta limitando con la introducción, después de serias medidas que tomó el Tribunal Constitucional, de incluir el conocimiento de la Constitución de la República Dominicana en las escuelas, pero vemos que todavía no hay, como vamos a decirlo así, esa forma para una aplicación correcta de la enseñanza de la Constitución Dominicana. Y sabemos que si tú no aplicas de forma correcta o no tienes el mecanismo para tú hacerle llegar a los estudiantes de una forma
forma quizás hasta atractiva para los mismos estudiantes, nunca se lo van a aprender, porque lo van a ver eso como un reglamento de leyes vanas. ¿Tú sabes? Y aquí que se les olvida a los padres, no tanto a los padres, a los mismos maestros, que es una responsabilidad que tienen con dentro de su profesión. Se les olvida que las escuelas están preparadas para formar ciudadanos. Entonces, esas nuevas generaciones que ustedes están preparando, el sistema educativo, siempre vamos a hablar de ello porque me afecta a mí, le afecta a usted, y por eso es que el dominicano que tiene la oportunidad de llevarse a sus hijos a estudiar afuera, se lo lleva. Lo hace, ¿por claro. ¿Por qué? Porque la educación es totalmente diferente, totalmente a lo que se requiere para formar a nuevas generaciones y nuevos claro. ciudadanos del país. Mira, un pensamiento que habla muy bien de lo que creía Hostos sobre el hombre, dice que para que el hombre fuese hombre, es decir, digno de realizar los fines de su vida, la naturaleza le dio conciencia de ella, capacidad de conocer su origen, sus elementos favorables y contrarios, su trascendencia y relaciones, su deber y su derecho, su libertad y su responsabilidad, capacidad de perfecciones y de mejorar por sí mismos las condiciones de su ser y por sí mismo elevar el ideal de su existencia. No hay un manual del pensamiento estociano. Es una serie de ideas que él llevó a cabo en los 14 años que duró viviendo en República Dominicana y que, dicho sea de paso, fue muy enfrentado por la iglesia, que tiene un pensamiento muy conservador. Uh-huh. Hostos creía en el análisis de las cosas, no en memorizarse teorías. Coge ese libro, apréndete 10 párrafos. Exactamente, no, él creía que había que analizar, debatir, en la investigación, en el autoconocimiento, y eso para la fecha fue, todavía hoy se sigue discutiendo que cuál es la forma correcta de aprender. Exacto. Si memorizar o enseñarte a pensar. Y es algo que hemos criticado mucho en los diferentes, y que lo muestran las pruebas de PISA. Los dominicanos no sabemos pensar, no sabemos analizar. Nosotros sencillamente leemos, pero no comprendemos lo que leemos. Uh-huh. Y es precisamente porque no estamos analizando lo que leemos. Entonces, días como este sirven precisamente para que veamos que no siempre lo nuevo es lo mejor. Exacto. Fíjense que la cantidad de años que hace de eso, y todavía hoy estamos discutiendo que si lo que él nos enseñó era lo correcto, y aparentemente era. Miren, lo señores, y